Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, ha dado a conocer que en el departamento por tercer día consecutivo no se registran fallecidos por COVID-19, con una reducción de los contagios del 72% en los últimos dos meses. Solo el 5% de los pacientes que están en UCI son por el virus. Seguimos con las buenas noticias en nuestro departamento de Santander. Hoy por tercer día consecutivo, cero muertes de casos de COVID-19 en todo nuestro territorio. Esto nos permite seguir avanzando en nuestro plan nacional de vacunación, en nuestra reactivación económica segura. Pero nuestra recomendación muy importante para todas nuestras familias santanderianas de seguirnos cuidando, de usar los elementos de protección, de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, los aforos para evitar más contagios y casos que lamentar. Seguimos avanzando en esta reactivación económica segura en nuestro departamento de Santander. Las autoridades de salud hacen el llamado a la ciudadanía a participar en la jornada del Plan Nacional de Vacunación para llegar así a la etapa llamada inmunización del rebaño, poder cuidar y proteger a las familias santanderianas. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.